juega muchas bromas. Y ahora les tocó a Fernanda Castillo, Plutarco Asa y Lupica Paleta. Observe muy bien la imagen que marca el encuentro del matrimonio con Fernanda en la alfombra roja del musical La Bella y la Bestia. La joven actriz voltea y ve de frente a Plutarco y su esposa. Las dos mujeres se miran y mientras Lupica se hace la desentendida, Fernanda prefiere continuar con la entrevista y el matrimonio apresura su caminar por la alfombra, aunque al final los tres no tuvieron más remedio que comentar al respecto. Final de la función, mientras Fer se tomaba fotos con sus fans y saludaba a sus amigos, Plutarco y Lupica prefirieron acogerse en un área restringida, donde convivieron por varios minutos con su hijo Nicolás, tal vez esperando a que Fernanda se fuera del teatro y así ellos poder salir de su guarida. ¿Qué hubiera pasado si te los hubieras encontrado? La padrísima ahora nuevamente. Lupica optó por hablar del presente y de su reconciliación con Plutarco después de todo este escándalo. Es diferente y pues es como, te digo, como un recomienzo y como un reencuentro muy lindo de dos personas que quieren estar juntas y que estamos bien contentos. Sí, pues así pasa, ¿no? Nos queda claro que ya lo pasado, pasado. Y a pesar de lo ocurrido entre ellos, Plutarco está mejor que nunca al lado de Lupica.